Thank you.
hermanos, amigos, tenemos nuevamente el privilegio esta noche de escuchar la palabra de Dios en labios del pastor Efrén Pagán, que el Señor pueda utilizarlo nuevamente y que podamos salir llenos del Espíritu Santo. La paz de Dios sea con ustedes. Muy buenas noches. Es un placer estar aquí para continuar con el seminario El Regreso de Cristo, que ya estamos en la lección número 15. Pero antes de entrar a la lección número 15, vamos a asegurarnos que la asignación que le dimos anoche la contestaron apropiadamente. Si me pueden proyectar, por favor. La asignación número 14, en el reverso de la lección número 14 que estudiamos anoche. Bien, en el reverso de la lección que estudiamos anoche está la asignación. Y podemos comenzar a darle las respuestas. La pregunta número uno de los dones del Espíritu Santo, ¿cuál es el más importante? Y la respuesta es que el don más importante es el don de profecía. Así que lo que debieron escribir ahí es el don de profecía. ¿Qué hace quien tiene este don? Es la pregunta número dos. Vamos a esperar un momentito lo que termina. Quizás puedo mencionarles, solamente para curiosidad de ustedes, hoy qué día es. ¿Están seguros? Desde que se puso el sol ya es jueves. ¿Estamos de acuerdo? ¿Entendieron? Desde que se puso el sol ya es jueves. Era miércoles hasta que el sol se puso. Lo siguiente, el tema de esta noche tiene como título Señales del fin, del tiempo del fin, y adelanto que el tiempo del fin es un periodo que se inició en el año 1844 y que concluye con la segunda venida de Cristo. El fin del tiempo del fin está por concluir y vamos a estudiar esta noche señales del fin, del tiempo del fin. Para mañana el tema tiene que ver con los ricos de la última generación y debo mencionarles que no se refiere solamente a los ricos de la última generación, sino que se refiere también a los amantes de las riquezas en la última generación. ¿Cómo estamos con el tema? Muy bien, parece que ya estamos listos para comenzar y si me le dan un clic, por favor, a esa ahí. Muy bien. Estábamos contestando la primera pregunta de la asignación de los dones del Espíritu Santo, ¿cuál es el más importante? Y decíamos que el más importante es el don de profecía. La pregunta número dos, ¿qué hace quien tiene el don de profecía? Y la respuesta es, habla a los hombres para edificar, para exhortar y para consolar. ¿Está bien? La pregunta número tres, ¿cómo recibe un profeta su mensaje? Y la respuesta es, Dios se lo comunica. ¿Está bien? El profeta recibe el mensaje porque Dios se lo comunica. La pregunta número cuatro, ¿puede haber mujeres profetas? En este caso serían profetisas. Y la respuesta es sí. Hay varios casos de mujeres que tenían el don profético en la Sagrada Escritura. La pregunta 5. ¿Qué don del Espíritu Santo caracteriza a la iglesia del tiempo del fin? Y la respuesta es que el don de profecía es el don característico de la iglesia en el tiempo del fin. La pregunta 6. ¿Qué debemos hacer ante los profetas profesos? Esa expresión no es muy común, profesos. Las personas que reclaman ser profetas, ¿qué debemos hacer ante personas que hacen ese reclamo? Y es muy sencillo, someterlos a prueba y de lo que digan o escriban, retener lo bueno. ¿Está bien? Someterlos a prueba. Conociendo esos asuntos acerca del don profético, ¿qué debemos hacer? Lo que primero debemos hacer es creer al Señor y creer a sus profetas. ¿Está bien? Bien.
Con relación a la lección que estudiamos anoche, que fue la lección número 14, la que tiene que ver con la preparación para el regreso de Jesús, tengo 5 declaraciones para que ustedes me ayuden diciendo si esas declaraciones son ciertas o falsas. Gracias. El primer deber del que espera la segunda venida de Cristo, oigan bien, no se me confundan, cierto o falso, el primer deber del que espera la segunda venida de Cristo es amar a su prójimo como a sí mismo. ¿Es eso cierto o es eso falso? ¿Eso es falso? El primer deber del que espera la venida de Cristo es amar a Dios con todo el corazón, con toda la mente, con toda la fuerza de nuestro ser. Así que la respuesta es falso. El segundo deber es amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Ese es el segundo. La segunda declaración: la falta de amor a Dios y al prójimo revela la ausencia de verdadera fe. En otras palabras, si yo no amo a Dios sobre todas las cosas, y si yo no amo a mi prójimo como a mí mismo, es porque no tengo verdadera fe. ¿Es eso cierto o es falso? Eso es cierto, eso es cierto. La tercera declaración: sin fe, oigan bien, no me contesten a la ligera, sin fe es difícil agradar a Dios. ¿Eso es cierto o es falso? Eso es falso, porque para que sea cierto, ¿qué debe decir? Sin fe es imposible agradar a Dios. La cuarta declaración: Jesús dirá, nunca os conocí a gente que presumían ser seguidores suyos. ¿Eso es cierto o es falso? Eso es cierto. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, y no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y el Señor les dirá, apartaos de mí, nunca os conocí. Y la última declaración, una de las claves para estar preparado para la venida de Cristo, es velar y no dejarse vencer por la glotonería, la embriaguez y por las preocupaciones de esta vida. ¿Eso es cierto o es falso? Eso es cierto. Muy bien. Vamos entonces a cantar nuestro canto tema. Vamos a estar en pie por unos pocos minutos o segundos para cantar el cántico Maranata. Si me le pueden subir un poco el volumen, por favor. Invocamos la presencia de Dios y pedimos que nos guíe en el estudio de esta noche. Amado Padre, teniendo como fondo musical el coro Aleluya de Handel, el cántico que más vidas ha impactado con relación a la venida de Cristo, queremos pedirte que esta noche las porciones de tu palabra que hemos de estudiar puedan impactar profundamente nuestras vidas, que podamos comprenderlas, que podamos captar su importancia y que esas declaraciones nos muevan a entregarnos plenamente al dominio del Espíritu Santo para que nos forme y nos desarrolle como hijos de Dios a la semejanza de Cristo. Que tu Espíritu Santo tome control de nuestras vidas para gloria de tu nombre. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. A manera de introducción,
vamos a anticipar que esta noche vamos a considerar tres profecías en proceso de cumplimiento. Estas profecías a las cuales nos vamos a referir no son profecías cumplidas, son profecías que están en proceso de cumplimiento. Son las profecías que, una vez nosotros entendamos que es lo que dice la Biblia, cuando se estén cumpliendo, nos corroborarán que la Biblia tenía razón y que estamos en los albores del regreso de Jesús. ¿Cuáles son esas tres profecías? La primera tiene que ver con un intento de destruir la ley y los profetas. La segunda tiene que ver con las violaciones a la libertad de conciencia. Y la tercera tiene que ver con la sucesión de una serie de desastres que se presentarán en la tierra. Sin más, vamos a la primera de ellas, el intento de destruir la ley y los profetas. Primera pregunta, tenga su lección. ¿Alguien no tiene la lección? La lección número 15, yo tengo la mía. Y está. ¿Alguien no la tiene? Muy bien. Vamos entonces a la pregunta número 1. ¿Qué aseguró nuestro Señor Jesucristo con relación a la ley y los profetas? La respuesta a esa pregunta se encuentra en el Evangelio según San Mateo, capítulo 5 y versículo 17. Dice así. No penséis que he venido para abolir la ley de los profetas. No he venido a invalidar, sino a cumplir. Muy bien, ¿qué aseguró Jesús con relación a lo que llama él la ley y los profetas? Él aseguró que no vino a abolir la ley o los profetas. No vino a abolir la ley o los profetas. Yo creo que conviene que entendamos de lo que estamos hablando. La palabra abolir significa invalidar, dejar sin efecto, abrogar. Hay leyes que estuvieron en vigencia y que la legislatura las elimina, las anula. Jesús dice, nadie piense que yo vine a abolir la ley o los profetas. La expresión la ley o los profetas, ¿a qué se refiere? La expresión la ley se refiere a los primeros escritos de la Biblia, que son lo que muchos conocen como el Pentateuco, los primeros libros que fueron escritos por Moisés, el primero de los profetas que escribió los mensajes de Dios. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Eso es lo que se conoce como la ley. Dentro de lo que se conoce como la ley, esos cinco libros de la Biblia, hay algo que no fue escrito por Moisés, que fue escrito por el dedo de Dios y que se conoce como la ley también, la ley de Dios, la ley de los 10 mandamientos. Jesús dice, yo no vine a abrogar la ley, yo no vine a abolir la ley, yo no vine a invalidar la ley, y tampoco los profetas. ¿Y qué es eso, los profetas? Son los libros escritos por los profetas del Antiguo Testamento. Jesús está diciendo, la Biblia de mi tiempo, del tiempo de Jesús, yo no vine a abolirla, yo no vine a invalidarla. Después que Jesús dijo eso, el Señor añadió a la Biblia que existía los libros del Nuevo Testamento. Y tenemos lo que se conoce ahora, no como la ley y los profetas, sino tenemos las Sagradas Escrituras. Y Jesús dijo, yo no vine a abolir, yo no vine a invalidar ni la ley ni los profetas. El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento están en vigencia, estarán en vigencia mientras dure la historia de la humanidad y estarán en vigencia por la eternidad. La ley refleja perfectamente el carácter de Dios. Y en una cita que saqué de un libro que se llama A fin de conocerle, dice que la ley es una copia
del carácter de Dios. Y esa ley no puede ser cambiada. Jesús dijo, yo no vine a abolir la ley o los profetas. Cuando el Señor dijo, no matarás, estableció una ley para siempre. El primer violador de esa ley fue Caín, que en su corazón odió a su hermano y ya violó la ley. Pero ese odio no lo controló y lo llevó a privar de la vida a su hermano Abel. Y esa ley está en vigencia hoy y nunca dejará de estar en vigencia. Cada uno de los 10 mandamientos que fueron dados en el Edén a Adán y a Eva, cuando el pecado no existía, esa ley está en vigencia y el Señor dijo, no piensen que yo vine a abolirla. Yo no vine a abolirla, vine a cumplirla. ¿Y qué significa eso? Bueno, Jesús vino a obedecer la ley y a ser el modelo para todos aquellos que quieren obedecer la ley de Dios. Todos los que quieran obedecer la ley de Dios tienen que mirar a Jesús y ver el modelo perfecto de lo que es guardar la ley de Dios. Además de eso, Él vino a cumplir los detalles que aparecen en la profecía, en los profetas. Los profetas hablaron del Mesías que vendría y Jesús vino a cumplir los detalles de esas profecías. Así que Él cumplió la ley y los profetas. Pregunta, ¿serían algún día abrogados la ley y los profetas? Jesús dijo, yo no vine a hacerlo. Y ahora la pregunta dice, ¿serían algún día abrogados? Y ahora leemos los versículos 17, 18 y 19. No penséis que he venido para abolir la ley o los profetas. No penséis que he venido... No, aquí no he venido. No he venido a invalidar, sino a cumplir. Os aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, ni una jota... Ni una letra, ni un punto de la ley perecerán sin que todo se cumpla. El que viole uno de esos mandamientos, muy pequeño, y así enseña a los hombres, muy pequeño será en el reino de los cielos. Pero el que los cumpla y los enseñe, ese será grande en el reino de los cielos. Gracias. Jesús dice, no piensen que he venido a abolir la ley de los profetas. No he venido a abolirla, vine a cumplirla. Y asegura que mientras existan el cielo y la tierra, ni una letra ni un punto de la ley perecerán. Ustedes saben que un punto puede cambiar el sentido de una pregunta. Y que un contrato puede decir una cosa si tiene un punto y otra cosa diferente si no lo tiene en ese lugar. Por lo tanto, Jesús dice, ni un punto, ni un acento de la ley va a ser abolida mientras existan el cielo y la tierra. Y añade, cualquier ser humano que viole un mandamiento de la ley de Dios, aunque sea el más pequeño, y enseñe a otros a violarlo, será tenido como pequeño en el reino de los cielos. No da la talla para el reino de los cielos. Sin embargo, el que cumpla esos mandamientos y enseñe a cumplirlos, ese será tenido como grande en el reino de los cielos. ¿Serán algún día abolidos la ley y los profetas? No. Quien así lo enseñe será muy pequeño para el reino de los cielos. Y no cualifica para él. En mi país había un requisito para los que querían ser policías. Tenían que tener un mínimo de 5 pies 6 pulgadas de estatura. Cualquier persona que tuviese una estatura menor a los 5 pies 6 pulgadas no cualificaba para ser policía. Tenía que buscar otra labor. No podía ser policía estatal, le faltaba tamaño. Las personas que violan los mandamientos de Dios y enseñan a otros a violarlos son pequeños, no dan la talla. Estábamos conversando, Pastor García y yo, de un individuo que conocimos personalmente, ya murió. Él abandonó la fe y trató de construir una religión a su medida.
La última parte de su vida él tuvo un ministerio independiente y tenía un programa de televisión donde él salía en pantalla, él con las últimas tres esposas que él tenía simultáneamente. Y él trataba de justificar la poligamia, cosa que la palabra de Dios contundentemente ha dicho que no es apropiado, que no es lícito y que no es correcto. No es que las personas que hayan caído en situación como esa se van a perder, porque el Señor vino a salvar a los pecadores. Pero que lleve consecuencias muchas veces funestas, es así. Entonces, cualquiera que viole los mandamientos de Dios y enseña a los seres humanos a hacer lo mismo, no da la talla para el reino de los cielos. El Señor no los reconocerá como suyo. ¿Qué dos formas existen para destruir la ley de Dios? Vamos a leer otra vez Mateo 5, 19. Por lo tanto, el que viole uno de esos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será en el reino de los cielos. Pero el que los cumpla y los enseñe, ese será grande en el reino de los cielos. Hemos leído este pasaje ya por segunda vez. ¿Qué dos formas existen de destruir la ley de Dios? Enseñar que la ley de Dios fue abolida. Hay muchas iglesias cristianas que enseñan que la ley de Dios fue abolida. Hay muchas iglesias cristianas que enseñan que la ley de Dios fue abolida. Esa es una forma de destruir la ley de Dios. La segunda forma, quebrantar y enseñar a otros que alguno de sus mandamientos puede ser quebrantado o ignorado. Esa también es una forma de destruir la ley de Dios. La ley de Dios está en vigencia. Dios requiere que esa ley sea obedecida, sea guardada. Cualquiera que enseñe algo diferente a eso, está sin pensarlo o sin querer destruyendo la ley de Dios. Sin pensarlo o sin querer o a sabiendas. Cualquiera de las tres alternativas. El diablo ha procurado inducir a los seres humanos a descartar el carácter obligatorio de la ley de Dios. Así se niega la autoridad de Dios como legislador y se abre la puerta al pecado. Si la ley no existe, si la ley fue abolida, pues no tenga ninguna preocupación, no la tome en cuenta. Y de esa manera usted te está diciendo lo que Dios dice, no me importa, y está abriendo la puerta al pecado, que el pecado siempre lleva a la desgracia. Mi papá tenía una forma muy peculiar de enseñar a sus 5 hijos. Un día, mi hermano mayor, que ya estaba en la escuela primaria, llega de la escuela bien contento. Papi no había llegado, papi era maestro en otra escuela, y él vino bien contento, sintiéndose millonario. Había encontrado $5 frente a la escuela. Y venía con $5 y estaba feliz enseñándole a mami y a nosotros los $5. Él se sentía millonario. Primera vez en la vida tenía $5. Y él estaba deseoso que mi papá llegara para decirle, mira papi, $5 me encontré. Y papi llegó. Y cuando papi estaba estacionando su auto, mi hermano corrió con una excitación y con el billete de $5 moviéndolo, papi, me encontré $5. Y papi lo mira y le dice, ¿dónde lo encontraste? Y le dice a mi hermano, frente a la escuela. Y entonces papi le dice, muy bien, vente al carro, vamos a la escuela. Y se fue a la escuela, se estaciona y le dice a mi hermano, bien, dime dónde encontraste los $5. Y mi hermano fue caminando hasta frente a una tienda, una pequeña tienda, y le dice, papi, al lado de esa piedra estaban los $5. Y papi le dice, muy bien, ponlos allí y vámonos, que ese dinero no es tuyo.
Esa era la forma peculiar de mi papá enseñar. ¿Qué nos quería decir a nosotros? Lo que no es tuyo no se coge. Lo que no es tuyo tiene dueño. Tú no eres el dueño. Déjalo allí. O devuélvelo al dueño. Si mi papá le hubiese reído las gracias a mi hermano, probablemente lo hubiera iniciado en el hábito de tomar lo que no le pertenece. Y uno comienza tomando $5 o un bolígrafo o una libreta y se acostumbra a hacerse de bienes en forma fácil y probablemente en un asalto pierda la vida o termine preso. Bien, dice la Escritura, el enemigo de las almas quiere que ustedes piensen que la ley de Dios no está en vigencia. Porque si él le hace pensar a usted que la ley de Dios no está en vigencia, entonces Dios no es un legislador ni tiene autoridad. Y de esa manera la puerta se abre al pecado que lleva a la ruina. Pregunta número 4. ¿Qué es todo aquel que viola o pasa por alto, aunque sea un punto de la ley? Santiago capítulo 2, versículos 10 y 11. Porque el que guarda toda la ley y ofende en un solo punto es culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Si no cometes adulterio, pero matas, ya eres transgresor de la ley. El que guarda toda la ley y ofende en un solo punto. El que guarda los 10 mandamientos pero ofende en uno, que dice el apóstol Santiago, es culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también dijo, no matarás. Si yo no he cometido adulterio, pero he matado, entonces soy un transgresor de la ley. ¿Qué es todo aquel que viola o pasa por alto, aunque sea uno de los puntos de la ley de Dios? Es un transgresor. Ahora, déjenme ponerles un ejemplo. ¿Cuántos semáforos hay de aquí, de frente a este lugar, en la carretera, digamos, en un kilómetro de distancia? ¿Cuántos semáforos habrá? Vamos a decir 10, para poner un número. ¿Cuántos semáforos usted tiene que pasar en rojo para que el policía lo detenga y le haga pasar un momento amargo? ¿Cuántos semáforos en rojo usted tiene que pasar? Uno solo. Nada más con uno. En la ciudad hay 100 semáforos y yo solamente me pasé uno. Pues usted es un transgresor de la ley. Y el policía tiene el derecho de darle un boleto de tránsito y usted tiene la obligación, si no hay algún otro arreglo posible, de pagar el costo del boleto. Entonces, la ley de Dios debe ser guardada en todos sus puntos. Cuando hay conflicto entre lo que reclama la ley de Dios y lo que reclaman las leyes de los seres humanos, ¿a quién debemos someternos? Hechos 5, 27 al 29. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñéis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Pedro y los apóstoles respondieron, es preciso obedecer a Dios antes que a los hombres. Los hombres, los líderes religiosos de la nación de Israel, le dijeron a los apóstoles que no enseñaran en el nombre de Jesús. Y ahora les reclaman a los apóstoles, nosotros les prohibimos a ustedes que hablaran en el nombre de Jesús, y ustedes no han hecho caso y han llenado la ciudad de Jerusalén de la predicación de Cristo y quieren hacernos a nosotros culpables de haberle dado muerte. Y entonces Pedro y los apóstoles que le acompañaban contestaron, es preciso obedecer a Dios antes que a los hombres. Contestamos la pregunta,
Cuando hay conflicto entre los reclamos de la ley de Dios y las leyes terrenales, ¿a quién debemos someternos? Respuesta, debemos someternos a Dios. Yo les mencioné a ustedes a principio de la semana que recién bautizado en abril 11 del 1970, en el mes siguiente, tres semanas después, me enteré de que me tocaba el examen de inglés 202 en sábado. Y yo estaba dispuesto a perder la clase antes que tomar el examen en sábado. Dios me ayudó, ayuné, oré, Dios tocó el corazón de la profesora y me permitió coger el examen el siguiente lunes. Pero yo estaba dispuesto a perder la clase. Yo no iba a violar el mandamiento de Dios. ¿Está bien? Cuando aquel señor a quien le ayudé con gasolina me dijo que quería que yo fuera a una fiesta donde él iba a tocar, a un baile, porque, que era un viernes en la noche, y que él quería agradecerme públicamente el favor, yo no le dije nada, pero yo no fui, porque el viernes en la noche es día santo. No es para estar en esas actividades seculares. Hay actividad en la iglesia y me voy a la iglesia. Es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Si yo voy a una reunión con el gobernador y en una reunión desayuno, como una vez tuve esa oportunidad, y en la mesa hay cosas que yo no puedo comer porque no pasan la prueba de la Biblia, miren, lo siento mucho, aunque el gobernador y la esposa estén allí, yo no lo voy a comer, porque es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Si una empresa me dice que yo vaya el sábado para completar un procedimiento que comencé en la semana, yo le digo sencillamente, mañana no puedo ir porque tengo un compromiso muy importante. ¿Pudiera ir el lunes? Y si me dice que no, yo le digo, pues lo siento, no puedo. Mi compromiso es demasiado importante, no puedo. Porque es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Yo no puedo esperar la bendición de Dios si yo no estoy dispuesto a someterme a Dios. ¿Me entendieron? Yo no puedo esperar que Dios me bendiga si yo no estoy dispuesto a creer en Él y a someterme a su voluntad. Esto que hemos dicho hasta aquí concluye, esto que hemos dicho hasta ahora concluye con lo siguiente, las siguientes preguntas. ¿Cuáles son las características distintivas del pueblo de Dios hasta el tiempo del fin? Hasta el fin del tiempo del fin. Entonces el dragón se airó contra la mujer y se fue a combatir al resto de sus hijos, los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Muy bien, ¿cuáles son las dos características que distinguen al pueblo de Dios hasta el mismo tiempo del fin, hasta que Cristo venga? La primera característica, guardan los mandamientos de Dios. La segunda característica, tienen el testimonio de Jesús. Contestamos entonces, guardar los mandamientos de Dios y tener el testimonio de Jesús. Entonces, si nosotros queremos ser considerados como verdaderos hijos de Dios, deberíamos tener la determinación de que vamos a guardar los mandamientos de Dios y vamos a tener el testimonio de Jesús, el testimonio que Jesús nos ha dado en su palabra. Antes del regreso de Cristo, ¿qué se intentará hacer a los que guardan los mandamientos de Dios? Vamos a leer Apocalipsis 12, 17. Entonces el dragón se airó contra la mujer y fue a combatir al resto de sus hijos, los cuales, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Muy bien, un símbolo apocalíptico, el dragón, Satanás, se airó contra la mujer, que es un símbolo que representa la iglesia verdadera, y se fue a combatir, se fue a combatir, ¿a quiénes? Al resto de sus descendientes, que son los cristianos del tiempo del fin, que descienden de los apóstoles. Madre mía, como el tiempo ha avanzado. Aunque sea la primera señal, la quiero completar. Fue a combatir al resto de sus hijos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Y Apocalipsis 14, 12 dice, 14, 12 y 13 dice así. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús.
Y oí una voz del cielo que dijo: escribe, dichosos los que de aquí en adelante mueren en el Señor. Cierto, dice el Espíritu, descansarán de sus obras, descansarán de sus fatigas, porque sus obras los acompañan. Muy bien, aquí está la paciencia de los santos. Los hombres y mujeres que Dios considera santos son pacientes, son perseverantes. Y su paciencia consiste en guardar los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y dice: dichosos los que de aquí en adelante mueren en el Señor. Descansarán de sus fatigas porque sus obras les acompañan. Antes del regreso de Cristo, ¿qué se intentará hacer a los que guardan los mandamientos de Dios? Se les, ¿cuál es la palabra? La pusimos en círculo, ¿verdad? Se les combatirá y se les perseguirá a muerte. Tan serio como eso, en el tiempo del fin, la fidelidad a los mandamientos de Dios conlleva combate. Nos van a combatir, nos van a presionar, nos van a torcer el brazo de muchas maneras para que nosotros violemos los mandamientos de Dios. Satanás está detrás de todo esto, porque la paga del pecado es muerte, y el que viola los mandamientos de Dios está pecando. Interesante. Antes de pasar a la segunda parte, quiero decirles que ya hay un movimiento mundial que está reenfocando el tema del día de reposo. Ya no como el día del Señor, sino ya ahora como el día de la familia. Y si ustedes quieren ver el video de una salsa promoviendo la santidad del domingo, solamente entren a internet y pongan Diego Torres y Rubén Blades. Hoy es domingo. Anótenlo para que no se los olvide. Diego Torres es un salsero argentino. Y Rubén Blades es un salsero, no sé si es panameño o... panameño. Es un salsero panameño. Ellos se juntaron para grabar una salsa que se titula Hoy es Domingo. Y presentan el domingo como el Día de la Familia. Y ese movimiento está en todas partes de la tierra. Hay una intención de unir al planeta detrás del domingo como el Día de la Familia. ¿Eso es malo o es bueno? Para nosotros, en un sentido, es inmaterial. El problema es que el día de reposo no es el domingo, es el sábado. Y eso significa que nosotros, en algún momento, vamos a tener problemas. Pero esos problemas a mí no me asustan. Porque el que está conmigo es el más poderoso. Mi único problema es que yo claudique a mi fidelidad a Dios. Que eso es lo que quiere Satanás. Así que la primera de las señales del fin del tiempo del fin tiene que ver con un movimiento que tiene como propósito hacer que los moradores de la tierra quebranten los mandamientos de Dios, no consideren sagrado y vigente la ley de Dios y abran las puertas de esa manera al pecado y a la degradación. La segunda de las señales, creo que hasta aquí vamos a llegar, la tercera se la voy a dar de asignación. La segunda de las señales tiene que ver con las violaciones a la libertad de conciencia. ¿Qué es libertad de conciencia? ¿Alguien me puede definir lo que es libertad de conciencia? ¿Alguien? ¿Quién dice yo que me define lo que es libertad de conciencia? Ahí está. Es el derecho que asiste al ser humano de adorar a Dios según lo dicte su conciencia. ¿Está bien? Es el derecho que asiste al ser humano para adorar a Dios según lo dicte su conciencia. En otras palabras, su relación con Dios es gobernada por su conciencia y nadie lo tiene que presionar. Es su decisión voluntaria. Es una libertad que Dios nos dio. Dios nos da sus mandamientos, pero no nos obliga a guardarlos. Él dice: estos son los mandamientos, yo requiero que los guardes. Si no los guardas, vas a llevar consecuencias. Hay consecuencias y hay castigo, pero tú decides.
¿Y saben por qué yo decidí guardar los mandamientos de Dios? Porque Dios me ama y yo no puedo hacer otra cosa que obedecer a quien me ama. Yo no puedo echar tras mis espaldas la ley de Dios, porque Dios es el que me resuelve los problemas. Yo no puedo dejar de devolver mis diezmos y mis ofrendas a la iglesia, porque cuando yo tengo problemas financieros, ¿a quién voy para que me los resuelva? A mi Dios. ¿Y quién me los resuelve? Mi Dios. Entonces, la libertad de conciencia es el derecho que asiste para que usted adore a Dios como su conciencia se lo indique. ¿Qué hará la segunda bestia del Apocalipsis 13 de acuerdo a Apocalipsis 13, 15? Escuchen bien esto, porque esa segunda bestia del Apocalipsis 13 representa, oíganlo, a los Estados Unidos de América. Se le permitió infundir aliento a la imagen de la primera bestia para que la imagen pudiera hablar y dar muerte a todo aquel que no adore a la imagen de la bestia. Muy bien, a la segunda bestia del Apocalipsis se le permitió infundir aliento a la imagen de la primera bestia, que es el papado, para que la imagen de la primera bestia, que es el papado, pueda hablar y dar muerte a todo aquel que no adore a la imagen de la bestia. No me voy a meter en lío ni me voy a meter profundo en esto. Para eso hay un seminario del Apocalipsis de 30 lecciones que, si quieren, yo se los ayudo a llegar y ustedes lo van estudiando semanalmente. ¿Está bien? Ahí tienen material para un semestre completo. ¿Está bien? No me voy a meter profundo en esto. Solamente quiero decirles que lo que vivió la humanidad en los años de la Edad Media volverá a suceder poco antes de que Cristo venga. Los grandes poderes del mundo, a saber, la nación norteamericana y el papado, se combinarán para forzar la libertad de conciencia y obligar a todos los seres humanos a que marchen en la misma dirección. Yo sé que no estoy diciendo mucho, pero denme unos minutos que voy a seguir hablando. Contestamos la pregunta: ¿qué hará la segunda bestia del Apocalipsis? ¿Infundirá aliento a la imagen de la bestia para que pueda hablar y hará morir a todo el que no adore a la imagen de la bestia? ¿Ustedes recuerdan la estatua de oro que el rey de Babilonia hizo en la llanura de Dura y que hizo y levantó en esa llanura y que requirió a todos los invitados a la dedicación de la estatua que se postrasen delante de ella y les rindieran adoración? ¿Ustedes recuerdan esa historia? ¿Esa historia en qué libro está? En Daniel. ¿En qué capítulo está? Daniel capítulo 3. Daniel, ¿ustedes recuerdan esa historia? Y en esa ocasión, entre las personas presentes, había varios israelitas. ¿Cuántos? No sabemos. Solamente se mencionan 3. Y se mencionan por nombre. Los demás israelitas que habían presentes no se mencionan. No vale la pena mencionarlos porque no fueron fieles a Dios. Pero estos 3 fueron fieles a Dios. Nabucodonosor requirió que todos los presentes se postraran delante de la estatua. Eso representaba aceptar la supremacía del rey y someterse a su autoridad. ¿Hay algo malo con reconocer la supremacía del presidente de esta nación donde vivimos y de someternos a la autoridad de esta nación? ¿Hay algo malo en eso? No. Mientras no tenga que ver con mi conciencia, no hay problema. Cuando yo tenía 17 años, tenía que inscribirme en el servicio militar obligatorio. Y yo no creía en la guerra, ni en el uso de armas de fuego. Yo no toco un arma de fuego, aunque sea de agua, aunque sea una pistolita de agua. Yo no la toco. Y entonces yo solicité que me dieran objeción por conciencia. Y me citaron a una reunión y yo fui. Y mi papá estaba preocupado por mí y él me acompañó.
Yo llego a la reunión y la persona que dirigía la reunión, que era un militar retirado, me dice: Efrén Pagán Irizarri, ¿es usted? Sí, yo soy. Usted está pidiendo objeción por conciencia. ¿Por qué? Y yo le digo: yo no objeto servir al ejército de los Estados Unidos de América, pero yo no voy a tomar un arma de fuego, para nada. ¿Por qué? Me pregunta. Yo contesto: yo no creo en quitar la vida de ningún ser humano. Después de hacerme dos o tres preguntas, se acabó la reunión, y el director de esa reunión se me acercó y me dice: te felicito. ¿Por qué me felicitó? Porque yo tenía convicciones. Y cuando tengo convicciones, nadie me dobla. Afortunadamente, pocos meses después vino el ejército voluntario y no tuve que servir al ejército. Hasta en eso el Señor me bendijo. Este requerimiento hecho a la gente que estaba frente a la estatua era un desafío a la autoridad divina. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido lo que Nabucodonosor pedía violaba la autoridad divina? Porque la ley de Dios en el mandamiento número 2 dice: no te inclinarás, no honrarás, ni te postrarás delante de las imágenes. Y ahí están los israelitas que conocen los mandamientos de Dios y que Dios le dice: no te puedes arrodillar delante de ninguna imagen y delante de ningún hombre. Arrodillarse es un homenaje que se le da a Dios nada más y que simboliza entrega a Dios. Así que estos israelitas, los tres fieles israelitas, no estaban dispuestos a postrarse, aunque eso representara que perdieran sus vidas. Los jóvenes hebreos sabían que había una sentencia: los que no se postraran delante de la imagen iban a ser echados al horno de fuego. Ellos lo sabían. Y cuando comenzó a tocar la música y todos los presentes comenzaron a arrodillarse delante de la estatua, aquellos tres jóvenes se quedaron de pie. Pero era tanta la gente que Nabucodonosor no los vio. Sin embargo, había algunos que estaban cerca de ellos tres que vinieron donde Nabucodonosor y le dijeron: Nabucodonosor, tú no dijiste que el que no se postrara iba a morir, iba a ser echado al horno de fuego. Sí, yo lo dije. Pues mira, hay tres hebreos que no se postraron. ¿Qué? ¿Quiénes son ellos? Sadrach, Mesach y Abednego. Háganmelo llegar. Y está Nabucodonosor bravo. Y cuando llega le dice: ¿cómo es posible que yo les he dado confianza y les he puesto como dirigentes aquí en la ciudad de Babilonia y ustedes desafíen mi autoridad no postrándose delante de la imagen? Y uno de los tres le dice: nosotros no nos vamos a postrar delante de la imagen. Punto. Sin dar razones. Nuestro Dios nos prohíbe y nosotros vamos a obedecer a Dios antes que a los hombres. Nabucodonosor le dio una segunda oportunidad y le dijeron: no te preocupes. Dios nos puede librar del horno de fuego. Y si no nos libra, si vamos a morir quemados, moriremos, pero no vamos a traicionar nuestra lealtad a Dios. Y los echaron al horno de fuego. Pero ustedes saben la historia, ¿verdad? Que apareció allí un cuarto personaje dentro del horno de fuego y allí estaban los cuatro conversando amistosamente. Y ese cuarto personaje, Nabucodonosor lo vio y que dijo: es el Hijo de los Dioses. ¿Saben quién era aquel? Jesucristo en persona. Se materializó como un hombre y ahí estaba con esos tres fieles. Y cuando lo sacaron, nada, no había quemado nada. Ni siquiera habían a humo, porque Dios protege a los que son fieles. Tratan de violar nuestra conciencia. No ceda. Usted es leal a Dios. La historia se repetirá. El mundo será presionado bajo amenazas de muerte a aceptar otra autoridad por encima de la autoridad de Dios. ¿Cómo intentará obligar a la gente para adorar la imagen de la bestia? Apocalipsis 13, 16 y 17. Y ordenaba que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, se le ponga una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pueda comprar ni vender, sino el que tenga la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Muy bien, la imagen de la bestia habla y ordena a
a todos los hombres y mujeres de todas las edades, ricos y pobres, empleados y personas que tienen sus propias empresas, se le tiene que poner una marca en la mano derecha o en la frente. Y ninguno puede comprar a menos que tenga esa marca, o el nombre de la bestia o el número de su nombre. ¿Cómo intentará obligar a la gente para adorar a la imagen de la bestia? Imponiendo una marca. ¿Y saben cuál va a ser esa marca? Se lo digo. El domingo. Sí, el domingo. Esa será la marca. ¿Y la Biblia qué dice? Sábado. Pero recuerde que si fuésemos echados al horno de fuego, ¿quién va a estar con nosotros? ¿Y qué pasará con la llama de fuego? No tendrán poder sobre los que son fieles. Se pasó una ley para que nadie orara por espacio de un mes. ¿Conocen esa historia? Daniel continuó orando como de costumbre. Violó la ley humana por cumplir la ley divina. La ley humana lo condenaba a ser lanzado al foso de los leones. Y fue lanzado al foso de los leones. Pero Dios se apareció allí. Dice Daniel, un ángel del Señor se apareció y le tapó la boca a los leones y no me hicieron daño. Y cuando lo sacaron al otro día no tenía ni un solo rasguño, ni con dientes ni con garras. Y si alguien piensa que esos leones estaban abastecidos, que habían comido muchas tortillas y no tenían hambre ya, sepan que cuando sacaron a Daniel, echaron a los enemigos de Daniel y no dejaron un hueso. Tenían hambre. Fue que Dios protegió. Dios protegió y protege a los que son fieles. Un gobierno habla mediante sus leyes. Y aquí se anticipa la aprobación de leyes que entran en materia de fe, en asuntos de conciencia. Será un atentado contra la libertad de conciencia. La profecía anticipa mediante leyes civiles la imposición del domingo como día de reposo. Esto se hará en menosprecio al sábado, que es el día semanal de reposo, que fue establecido por Jesús en la semana de la creación, que fue observado durante su ministerio terrenal y que se anticipó que va a ser observado en la tierra nueva. Mis queridos, hasta aquí llegué. Les dejo de asignación la tercera parte, que es la más corta, pero no quiero abusar de ustedes. Perdimos un poquito de tiempo al principio y nada, estudiemos. Yo sé que el Señor les va a dirigir. Una cosa sí quiero concluir, para concluir. Sabemos, anticipamos momentos difíciles, pero confía en Dios. ¿Saben por qué Dios permite momentos difíciles? ¿Saben por qué? Porque Él quiere que usted demuestre su fe en Dios, para que la gente que no ha conocido a Dios sepan que nosotros no somos fanáticos, somos fieles, y sepan que Dios no nos va a abandonar, que Dios va a estar a nuestro lado. Hay un cántico que se compuso, la pianista, si se pudiera acercando, por favor. No lo pudo conseguir. Estoy pasando la tercera parte de la lección para llegar al final. No se preocupe, que si no la cantamos a capela. Estoy llegando a ese último canto. Aquí estamos. Aquí estamos. Aquí tenemos una promesa. Para mí, el texto más precioso de todo el Antiguo Testamento es Isaías 41:10. Me encanta el Salmo 23. Me encanta el Salmo 100. Me encanta el Salmo 121. Pero Isaías 41:10 es mi texto preferido del Antiguo Testamento. ¿Qué dice? No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te fortalezco. Siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Ese texto tienen que aprendérselo de memoria. ¿Cuántos lo saben de memoria ya? Muy bien, muy bien. Hay unos poquitos, pero yo quiero que todos se lo sepan de memoria. Necesitamos saber eso de memoria. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Nosotros tenemos un Dios que no nos abandona.
No lo veo, no lo huelo, no lo siento, no lo palpo, pero Él está conmigo. No lo tengo que ver, solo tengo que creer que Él está conmigo. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes, no te rindas, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, que te fortalezco. No es el trabajo lo que me da la comida, es Dios. Es Dios. Y los que han perdido su trabajo podrán testificar, los hijos de Dios que han perdido su trabajo por ser fieles, podrán testificar, no trabajé por un tiempo, pero nunca me faltó la comida y las cosas necesarias. ¿Por qué? Porque yo soy tu Dios que te fortalezco. Siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Alguien, tocado por el Espíritu de Dios, le puso música a ese texto. Yo no soy cantante, pero ustedes lo saben y me van a acompañar. Contigo estoy y tu amigo soy. No temas, siempre te ayudaré. Yo soy tu Dios, te sustentaré. Contigo estoy y tu amigo soy. Te consolaré y te bendeciré, pues contigo estoy. Contigo estoy y tu amigo soy. No temas, siempre te ayudaré. Yo soy tu Dios, te sustentaré. Contigo estoy y tu amigo soy. Te consolaré y te bendeciré, pues contigo estoy. ¿Cuántos creen en esa promesa? Levanten la mano. ¿Cuántos creen en esa promesa? ¿Es Dios serio? ¿Honra a Dios su palabra? Contigo estoy. No temas, que yo estoy contigo. No desmayes, que yo soy tu Dios que te fortalezco. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Si usted cree en esa promesa, si usted cree en el Dios de la promesa, yo le invito a que ahí donde esté, plante sus rodillas en el piso, si se puede arrodillar, y marque en el suelo las huellas de sus rodillas como una confesión de la confianza que usted tiene en la promesa de Dios y la disposición que tiene a rendirse a la voluntad de Dios y a confiar en que el Señor no le va a abandonar. Querido Padre, en lo secreto del corazón se toman decisiones. Y las decisiones que se tomen esta noche son para la eternidad. Por primera vez, o confirmamos nuestra determinación de entregarnos plenamente a ti. Confiar en tu promesa, nunca nos dejarás, nos fortalecerás, estarás con nosotros, no nos dejarás solo. Creemos en esa promesa, creemos en esa promesa, aceptamos la promesa, y cuando vengan las pruebas, tu promesa nos dará paz y tu bendición no nos faltará, porque eres un Dios de palabra. Acepta nuestra determinación de rendir nuestra vida plenamente a ti. Somos unos incompetentes que dependemos totalmente de ti y nos entregamos plenamente a ti. Y nuestra debilidad en tus manos se convierte en fortaleza, la fortaleza del cielo disponible a nuestro favor. Gracias, Señor, por concedernos el privilegio de amarte, servirte, vivir para ti y ser leales aún en las circunstancias más difíciles. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Mis queridos, mañana no vengan a las
7:15 p.m. Vengan a las 8:00 a.m. Nos vemos. Y traigan la lección número 16. La paz de Dios sea con ustedes.